Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. En Radio Libertad comienza Crecer con Paloma Hornos. Crecer con Paloma Hornos, un programa de Radio Libertad para la mañana de los domingos. Decía John Bowlby, psicoanalista inglés, padre de la teoría del apego, que la propensión a establecer fuertes lazos emocionales con determinados individuos es un componente básico de la naturaleza humana. No es un estilo, ni tampoco una moda. El apego es una cuestión de naturaleza humana. Hablamos de vínculos que corresponden a una necesidad natural. Es ofrecer agua a un niño que tiene sed, alimentarle cuando está hambriento y, por supuesto, darle cariño cuando lo necesita. Somos seres sociales, necesitamos del contacto del otro para aprender a relacionarnos y también del cerebro de otro para desarrollar adecuadamente el nuestro. Y para ello la biología nos preparó para apegarnos a nuestra madre al nacer. Hoy en Crecer hablaremos de apego y lo haremos de la mano de dos expertos. José Luis Gonzalo Marrodán, muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? Yo encantada de que estés con nosotros esta mañana de domingo. José Luis ha dedicado su vida al tratamiento de quienes han sufrido malos tratos, abandono o abuso y que por ello confían poco o incluso no confían en otras personas y necesitan de un entorno terapéutico, respetuoso, honesto y sobre todo empático. Además de recibir pacientes en su consulta, supervisa centros de acogida de menores y combina su actividad como psicoterapeuta, con la de formador de profesionales y familias. Vínculo y apego. Ambos surgen en el momento del nacimiento, en ese mismo instante y a la vez, y llegan hasta la tumba. José Luis, cuéntanos qué es la teoría del apego, así en breve para todos los públicos, digamos. Bueno, Julín, vaya preguntita, es como de examen de la facultad, ¿eh? Bueno, vamos a decirlo así en unos términos que la gente pueda entender, sí. Para todos los públicos, como decía mi madre, ¿no? Pues es una teoría que pone el acento precisamente en lo que hasta ese momento no se había puesto, ¿no? Antiguamente se pensaba que los bebés se apegaban a las madres o a los padres solamente por cuestión de alimentación. Entonces vino John Bowlby a decir que eso sí, pero que además y por encima de, probablemente, se apegaban porque los bebés necesitan la seguridad, tienen un instinto tan fuerte como el de la sexualidad o la alimentación, de es apegarse a un otro, porque si no se consigue esa seguridad que da el cuidador, pues la supervivencia del bebé está biológica como emocional, está en entredicho. Y también el apego utilizado para ya cuando no eres bebé, cuando ya eres mayor, cuando vas creciendo, pues se utiliza mucho la palabra distintamente apego o vínculo para designar a ese lazo estrecho que hacemos con personas que consideramos especiales, que consideramos irreemplazables, que consideramos más fuertes y más sabias, como decía John Bowlby, y a las que buscamos porque nos ayudan en los momentos de, sobre todo, de adversidad, y porque estar con ellas nos ayuda a sentirnos unidos, ¿no? Y a sentir que podemos encontrar refugio. Y ese refugio nos lo llevamos luego incorporado y lo utilizamos como base interna, ¿no? Recurrimos a él para afrontar los momentos de adversidad, ¿no? Entonces yo creo que son estas dos acepciones, ¿no? Instinto de apegarse el bebé al cuidador y también el lazo afectivo que establecemos desde bebés y a lo largo de toda la vida con personas especiales. La más especial es la madre y luego pues el resto de personas que nos vamos encontrando, amigos, pareja, maestros, sí, referentes, profesores, etcétera, ¿no? Pues yo iría un poco por ahí, ¿no? Así resumido. Otra psicoterapeuta se une a nosotros esta mañana, Cristina Cortés, quien colabora con instituciones de adopción y acogimiento familiar y diferentes departamentos de igualdad y familia en distintas comunidades autónomas. Muy buenos días, Cristina, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, Paloma. Cristina, dentro de la crianza, en un extremo está lo que se denomina apego seguro, del cual nos vais a hablar dentro de un momento, pero ¿qué hay al otro lado? ¿Qué es lo que no es apego seguro? Pues sería justamente la falta de seguridad, ¿no? Uh-huh. Como decía José Luis, una necesidad básica en el desarrollo es sentir que hay seguridad en tu entorno y que alguien te la está proporcionando, porque el bebé es alguien extremadamente inmaduro que necesita ser reconfortado y que le cubran las necesidades
no solo físicas, sino también las afectivas, ¿no? Que se sienta, que sienta que hay una interrelación con el cuidador, que como suele ser lo habitual, pues el principal, y sobre todo si hay lactancia, pues ese cuidador es la madre, ¿no? Porque en realidad no tenemos un bebé, tenemos un cerebro que está totalmente inmaduro y que es el reflejo y se va formando en esa interacción. Entonces, ese bebé y ese niño lo que necesitan es una sensación de que el entorno es predecible, y esa predicción se la aportan los cuidadores en la medida que cubren todo aquello que necesita. Cuando eso no está cubierto, la sensación experimentada es una gran inseguridad. Y eso lo que provoca son niveles muy altos de estrés que van desorganizando el organismo, ¿no? El cuerpo, y hace que se viva, pues José Luis ha hablado de representaciones, que se vaya interiorizando la representación, pues que no soy válido, de que el entorno no es seguro, que no puedo confiar, que es muy difícil obtener ayuda, que tengo que manejarme solo. Y eso desde una mente que aún no existe, porque la mente de un bebé aún está sin formarse, ¿verdad? Pues genera un montón de dificultades. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana vamos a explorar el terreno árido del trauma y del apego, así que sin más preámbulos, comenzamos. José Luis Gonzalo Marrodán lleva desde 1999 centrado en la psicoterapia basada en el apego y en la traumaterapia con niños y jóvenes adoptados y acogidos. José Luis, vínculo y apego, nos has dejado ya una pincelada de que es lo mismo. ¿Pero qué es un trauma? Bueno, vínculo y apego exactamente así, si nos ponemos muy estrictos, no serían lo mismo. El vínculo de apego es la palabra que se usa para designar el vínculo que establece el bebé con el cuidador, ¿no? Uh-huh. Y luego vínculos son otras formas de lazos afectivos, uh-huh, ¿no? Que establecemos a lo largo de toda la vida, con profesores, amigos. Sí, comentabas pareja, antes, ¿no? Uh-huh. El apego, el vínculo de apego es exclusivo de la experiencia del bebé con la madre, ¿no? Y la madre hacia el bebé se vincula y los niños se apegan, ¿no? Se suele utilizar. ¿Qué es trauma? Uf, pues es una pregunta también complicada de resumir. Hoy te lo estoy poniendo difícil y no era mi intención. No, no, difícil, sí. Menos mal que me he encontrado con Cristina, que te va a echar una mano. Ha sido una alegría para mí, además, encontrarme ahí con ella, porque no me lo esperaba, y es una persona con la que tengo un vínculo especial desde hace ya unos cuantos años. Me alegro enormemente. Y entonces, bueno, pues hasta entonces, hasta yo creo que la mayoría de la gente que nos escucha sabe, que entiende que un trauma oído, que es algo que es como un shock, ¿no? Vas por la calle, te asaltan y te piden el dinero, te ponen un cuchillo en la garganta y bueno, durante ese momento, pues si puedes luchar contra el enemigo, luchas, y si no, pues huyes, ¿no? Es lo que hace el trauma inicialmente. Y si no puedes luchar o huir, pues probablemente te quedes congelado, bloqueado, ¿no? Eso es como un shock, una cosa puntual, pero el concepto trauma se ha ampliado y se está utilizando ya desde hace unos cuantos años para designar también esas otras experiencias, ¿no? De acumular adversidades a lo largo de la vida o también esas experiencias que podemos vivir todos desde que somos niños, que hasta hace muy poquito pues no se les ha prestado demasiada atención, pero que son muy importantes, que van desde lo más leve hasta lo más grave, que tienen que ver con experiencias de abandono, de negligencia, de malos tratos, que podemos vivir todos en el seno primero de la familia y luego también en otros contextos importantes, sobre todo cuando estamos inmersos en una relación significativa, ¿no? El otro día el periódico traía un artículo, yo creo que es de las primeras veces, que dice esos errores en la crianza que cometen los padres y esos errores cometen también en los profesores y todos los adultos que están involucrados, que tienen que ver con críticas duras, con humillaciones, con frases para motivar, que a veces se dicen, no, pues no vas a ser nada en la vida, si sigues así serás un desastre, no vales nada. Cosas que a veces se dicen pensando en que le voy a pinchar para ver si lo estimulo y que se han visto que son o que pueden ser nefastas, porque, como dice Cristina, es un cerebro en desarrollo lo que hay ahí, ¿no? Y entonces eso puede dañar, porque puede impactar. Entonces, si la mente, ¿no?, el cerebro, no tiene la capacidad para poder integrar eso, poder asimilarlo, le impacta, pues le puede sobrepasar.
y si le sobrepasa, pues entramos en la esfera de lo traumático. Eso se queda grabado dentro del cerebro como una experiencia muy perturbadora, no es un recuerdo normal, es algo que te hace estar muy alterado a nivel psicofisiológico, al contrario, muy desconectado, y que no lo integra. Así que trauma también, en el no concepto de shock, sería también toda esa experiencia que vivimos, que sobrepasa el cerebro, que el cerebro no lo puede procesar, no tiene recursos para procesarlo, sobre todo cuando somos niños, para poder entenderlo, y que no tenemos integrado. Y que al no integrarlo, pues se queda ahí almacenado, se queda de alguna manera en el cerebro, y eso luego pues puede repercutir en un futuro, ¿no? Porque puede salir. Yo creo que por ahí pueden ir, pero seguro que Cristina lo explica mejor que yo. Bueno, yo creo que lo has explicado muy bien, ¿no? Pero en la línea de lo que está diciendo José Luis, el trauma no solamente es lo que sucede, sino que depende mucho del impacto que tiene. Y el impacto que tiene es distinto en cada persona porque depende de los recursos, ¿no? Y si hablamos de infancia, pues esos recursos, sobre todo, están relacionados con las habilidades parentales que tienen los padres. El niño por sí mismo no tiene capacidad para afrontar muchas cosas, pero si tiene un sistema familiar que sí está capacitado para afrontar, hace que tenga, yo suelo decir, un buen airbag, ¿no? Una buena amortiguación. Entonces, la experiencia traumática no solo es lo que sucede, sino va a depender de los recursos que nosotros tenemos, ¿no? Y ahí, pues, por ejemplo, podemos ver que un niño, si crece en ese entorno seguro del que tú hablabas, Paloma, y va desarrollando porque sus figuras de cuidado, tanto papá como mamá, le devuelven una visión positiva de sí mismo, crece con seguridad. Y cuando sale al mundo exterior y se encuentra con algún agravio, como ya tiene esa base de seguridad interna, lo va a manejar muy bien. Sin embargo, si ese mismo niño se ha desarrollado con esa falta de seguridad, cuando sale al mundo, cualquier agravio le puede sobrepasar, ¿no? Entonces, cualquier agravio o adversidad, el trauma no solamente es el suceso concreto, sino que está determinado por los recursos. Y en la infancia es cuando menos recursos tenemos. Por eso, cuidar al niño y tener un trato adecuado, no solo en casa, sino en las aulas, que se te devuelva una imagen buena de lo que eres, pues facilita mucho luego la capacidad de afrontamiento que vamos a tener como adultos. Claro. Donald Winnicott fue un pediatra, psiquiatra y psicoanalista inglés que a principios del siglo XX estudió la relación madre-lactante y cómo esa relación define el desarrollo del niño, y entre infinidad de reflexiones me gustaría comenzar por una que representa el principio de todo. Decía Winnicott: no basta con que el niño nazca, hay que traerlo al mundo. Cristina, ¿es en ese momento de comunión cuando los traumas adultos comienzan a traspasarse o transmitirse a los niños? Porque parece que estamos hablando solamente de un niño y los traumas que pueden ocasionarle, pero nosotros como personas también llevamos, como quiero decirlo, como adultos de referencia, también llevamos nuestro bagaje emocional y nuestro bagaje, digamos, no sé si existe la palabra, traumático, ¿no? ¿Es justo en ese momento del nacimiento cuando comenzaría esa traspaso de cadena del trauma? Bueno, en realidad es en toda la interacción continua que se tiene a nivel familiar, ¿no? Es decir, los fallos que pueden tener las figuras de cuidado, papá, mamá, en la interacción con el bebé a la hora de atender sus necesidades están muy relacionadas con las experiencias previas que ellos han tenido. Uh-huh. Entonces, esos fallos se transmiten en la interacción y es la forma que tenemos de transmitir el trauma. Cuando hablamos de la transmisión del trauma, no es que cogemos un paquete de mi corazón y lo transmito, ¿no? Sino que si yo soy madre, con mis hijos estoy compartiendo un estado emocional. Y en ese compartir ese estado emocional, el bebé absorbe ese estado, sobre todo en la primera infancia. Y al absorber ese estado, se va llevando mi carga emocional. Si yo como madre no soy capaz de transmitir satisfacción, mis hijos se van a desarrollar sin saber lo que es la satisfacción y el placer, y no van a saber identificarlo bien.
Entonces, la transmisión no solamente es en el momento del parto. Desde luego, el momento del parto es muy importante y esas primeras interacciones, como dice Winnicott, él valoraba mucho cómo era el estado de un bebé en brazos y cómo se le sostenía y si había una interacción cara a cara con ese bebé, ¿no? Porque ahí se están produciendo las primeras comunicaciones y son las primeras experiencias que está teniendo ese bebé de ser mirado, de ser sonreído, de ser sostenido con placer, con deleite, no como una obligación o como una carga. Y todo eso va generando una resonancia emocional y un contagio emocional, que son las primeras experiencias emocionales que está teniendo el bebé, ¿no? El bebé no existe como tal, se habla en la primera etapa de diada. No tenemos ni mamá ni bebé, tenemos una diada que es una unidad. Y tan importante es lo que pasa en el bebé que le afecta a la mamá como lo que le pasa a la mamá que afecta al bebé. Va en las dos direcciones. Entonces la transmisión es un proceso prolongado y continuo, no solamente es en el momento del nacimiento, del parto, ¿no? Sino es en cada interacción. Las fallas empáticas que tienen los padres las están transmitiendo a los hijos. Es inevitable. Y eso pues depende también mucho, no solamente incluso es la experiencia de trauma anterior que puedan tener los padres, sino la experiencia del presente. En la medida que tenemos una sociedad que facilita una conciliación familiar, que hay tiempo para poder tener una crianza relajada, pues estamos facilitando que se produzca una resonancia adecuada con el bebé y con el niño, ¿no? Si vamos todos corriendo y deprisa y ese sistema familiar está inmerso en un estrés enorme, igual no ha tenido un trauma previo muy temprano, pero está teniendo un trauma en el presente, que es que no tiene el tiempo suficiente para una disposición emocional adecuada, ¿no? José Luis, ¿jugaría algún tipo de papel la epigenética en esto de la herencia del trauma o el traspaso, la cadena, o no sé cómo sería correcto llamarlo? Parece que sí, según las investigaciones parece que sí, y mucha además. Esto no se suma tampoco la idea de que todo es genético, ¿no? Este niño es así porque es genético. Sabemos que los genes no son entidades aisladas, ¿no? Que no están en contacto con, desde muy temprana edad, con la interacción humana, ¿no? Y sabemos que determinadas experiencias pueden reforzar la expresión de determinados genes y puede silenciar otros, ¿no? Por ejemplo, pues hay niños que pueden nacer con una predisposición en la manera en la cual el organismo responde al entorno, que es una predisposición a lo mejor a la agresividad, pero si no se ha tenido la experiencia del maltrato, esos genes no se expresan. Fíjate hasta qué punto llega. Sin embargo, esos niños, si reciben la experiencia del maltrato temprano, pueden desarrollar tendencias antisociales. Si tienen un entorno de contención, de seguridad, de comprensión y de canalización, esos niños no terminan desarrollando el trastorno antisocial. Esto nos lo dicen los estudios. O sea que fíjate si es importante, ¿eh? Por eso desterramos un poco la idea de que esto es genético para decir esto es epigenético. Que tiene que ver en la manera en que genes y ambiente dialogan, ¿no? Claro. Que dialogan constantemente. Hay estudios además que lo corroboran. Por ejemplo, los niños que nacen con lo que llaman el transportador de la serotonina en el cerebro, ¿no? Ese neurotransmisor, esa sustancia que se relaciona con el estado de ánimo y con otros muchos procesos biológicos, si nacen con transportadores, digamos, menos eficientes, si se encuentran con papás y mamás capaces de regularles, mejoran esos transportadores, ¿eh? O sea que fíjate hasta qué punto puede influir, tener importancia, ¿no?, la epigenética. Entonces, al final, el papá, la mamá y el entorno pues modelan la expresión de todos esos genes. Es como una partitura, ¿no? Se puede expresar de una manera u otra, ¿no? Entonces sí que tiene mucha importancia y esto pues pone mucho el acento, mucha la responsabilidad en el mundo adulto, ¿eh? Entonces siempre te dicen los padres y las madres o los profesores, joder, es que pones mucho peso en el mundo adulto. Es que el mundo adulto tiene mucho peso, ¿no? Que le pase a un niño, ¿eh? Es que es así, es que tenemos que concienciarnos de eso, ¿eh? De que no para ser perfectos, pero sí para ser conscientes y cada día intentar aprender a hacerlo mejor. Yo creo que ese es el mensajito, ¿no? O sobre todo para ser conscientes de que si no lo hacemos mejor, las consecuencias van a ser bastante dolorosas, ¿no? Exacto. Es que esa es la pena, que sabemos muchas cosas, pero no se terminan. No hay todavía ningún político que coge y diga tac, tac, tac y tac, ¿no? Yeah. Vamos a tocar aquí, 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 porque sabemos que si se hiciera eso, las cosas probablemente las veríamos en unos años
pero probablemente pues el gasto en salud mental disminuiría y el gasto en servicios sociales también. Y claro, me parece que vamos hacia lo contrario, ¿eh? Como decía Cristina, cada vez más prisas, cada vez menos tiempo, sí. Y entonces, ¿qué hacemos? Jugamos menos con los niños, hablamos menos con los niños, y todo eso influye en su epigenética, obviamente, ¿no? Claro, y además se miran en nosotros para convertirse en hombre y mujer, ¿no? La niña se mira en su madre y además mira a su padre para también un poco modelar, sí. Entender cómo son los hombres. Sí, efectivamente, ¿eh? Y claro, ¿dónde miran? A veces, pues, tienen que tener otros referentes, porque, claro. y entonces, pues, los referentes que se encuentran no siempre son los más adecuados, ¿no? Cristina, últimamente escuchamos mucho hablar sobre apego, crianza con apego. Además, crianza con apego siempre me ha parecido un poco redundante, ¿no? Porque partimos del hecho de que si tú estás criando, se supone, en ese mundo ideal del cual no gozamos, que es con apego. Pero existen distintos tipos de apego, ¿verdad? ¿Podrías explicarnos también de una forma muy sencilla cuáles serían los distintos tipos? Bueno, desde las clasificaciones, ¿no?, tenemos lo que se llama el apego distanciante o evitativo, que se produce en esos sistemas familiares donde no se presta mucha atención a lo emocional, ¿no? Uh-huh. Al contenido emocional, a los deseos del niño, y entonces el niño se va desarrollando y la niña dirigiendo más la atención a los actos, a las conductas, porque si va con sus emociones, pues enseguida siente que papá o mamá se distancian porque no saben manejarlas bien, ¿no? En la medida que no se presta contenido a lo emocional, te desarrollas sin saber manejar eso y sin saberlo identificar mucho. Y luego tendríamos el apego que se considera ambivalente o preocupado, que se produce justamente en lo que digamos que sería como el aspecto contrario. Son esos sistemas familiares donde sí se presta atención a lo emocional y que los cuidadores, cuando tienen una emoción, se embargan mucho de ella y igual no están disponibles para el niño. Entonces el niño está teniendo como una doble experiencia. Hay momentos que hay mucha disposición emocional y se conecta y hay satisfacción, y en otros, si mamá o papá se encuentran mal, no me prestan atención. Y ahí el niño, sobre todo, y la niña, lo que va desarrollando es la necesidad de a ver si ahora me atienden, a ver si ahora están disponibles para mí, ¿no? Y está esa necesidad de estar activando la comunicación y la relación. Y luego tenemos el apego desorganizado, que es cuando en el sistema familiar lo que concurren pues es que las mismas figuras que nos tenían que proteger pues nos generan miedo. Y se desarrolla una conducta desorganizada porque me quiero acercar y me quiero vincular y al mismo tiempo ese acercamiento me produce terror, ¿no? Y por otro lado, la negligencia, la falta de atención, ya sea física o también emocional, deja al niño en un estado de abandono que eso también desorganiza. Y por encima de todos esos apegos, que serían los inseguros, pues está el apego seguro, ¿no? Que el apego seguro es cuando tenemos la fortuna de encontrar unas figuras parentales que nos atienden emocional y físicamente y que tienen una disponibilidad para atender no solo nuestra necesidad de alimentación o física, sino también la necesidad emocional. Interaccionan, hay contacto ocular, saben calmar esos estados, ¿no? En relación a lo que hablábamos antes, pues las investigaciones nos dicen la capacidad que tienen los padres de amortiguar los rasgos temperamentales que traen los bebés, sobre todo durante el primer año de vida, ¿no? Si tienen una interrelación afectiva, que calma, que sostiene emocionalmente. Entonces, realmente, como decía José Luis, los padres son verdaderos moldeadores del cerebro de sus hijos e hijas, ¿no? Y tienen una gran responsabilidad. Y desde ahí no solo los padres, también los profesores, porque si nos damos cuenta, los niños pasan mucho tiempo en las aulas. Más que con la familia. Más que con la familia. Entonces, los docentes, sobre todo en infantil y los primeros ciclos de primaria,
tienen también un gran impacto en ese desarrollo del cerebro y la mente de esos niños y niñas que están en las aulas, ¿no? Se convierten en figuras de apego. José Luis, Cristina nos ha planteado los tipos de apego, no sé si es correcta la palabra, no seguro, como contraposición al apego seguro, evitativo, preocupado, desorganizado. En esas distintas formas, ¿cómo afectan a ese niño que se comporte de adulto? ¿Cada uno de los distintos apegos nos va a dar, digamos, un modelo, por así decirlo, de adulto? Bueno, hay distintas visiones, pero sí que parece que esas primeras experiencias que ya el niño aprende desde bebé, el modo en cómo se apega a sus cuidadores, no se reflexionan, si no hay experiencias que puedan introducir modelos seguros por parte de otras figuras significativas, sí parece que se mantienen en la vida adulta. Hasta el 70% de probabilidades hay de que un niño que ha tenido un apego evitativo, por ejemplo, distanciante, de adulto, tenga un apego también distanciante y, como decía Cristina, que se lo transmita en el modo de interaccionar al bebé. Si parece que tiende a perpetuarse, ¿no? Y eso es lo que le llevó a unas investigadoras precisamente a investigar sobre eso. Y a través de una entrevista poder hacer unas preguntas a un papá o una mamá en vías de serlo, a un adulto, y a través de esas preguntas se ve que el niño que tenía apego evitativo en la infancia, hasta en un 70% lo tenía en la entrevista, ¿no? Y es más, existía una alta probabilidad que se lo transmitiera a sus propios hijos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si no se proporcionan experiencias de figuras de apego subsidiarias que puedan introducir elementos de seguridad y que de alguna forma jerarquicen un poco la estructura mental, ¿no? E introduzcan elementos segurizantes, pues esto se va a mantener así, ¿no? Se va a mantener con tendencia, ¿eh? No quiere decir que sea irreversible, no quiere decir que no se pueda modificar, ¿eh? Pero hay tendencia. Y experiencias y sobre todo la reflexión, la psicoterapia, las relaciones íntimas, estrechas, ¿no? Donde pones a prueba y recalificas tus modelos de apego, pues nos damos cuenta que sí se van produciendo cambios. Pero no es menos cierto que hay una tendencia a mantenerlo si no se producen intervenciones, ¿no? Eso sí nos tiene que alertar. Si a una familia la dejas en un modelo de apego inseguro y luego no hay muchas experiencias correctoras, porque además la familia pues tiende a aislarse, pues claro, vamos a tratar probablemente con un papá que va a transmitir esos modelos, ¿no? Claro, pero más miedo nos da, pues son los modelos desorganizados, ¿no? Pueden darse más en ambientes de maltrato, de negligencia, y eso se transmite. Y cuando recibimos a familias en la consulta, Cristina también lo puede decir, hacemos unas entrevistas y nos damos cuenta que ya estaba desde los abuelos o más atrás, ¿eh? O sea, que fíjate si se tiende a perpetuar si no se producen intervenciones, ¿no? O experiencias correctivas, ¿eh? ¿Los buenos tratos a la infancia, o los malos tratos también, por supuesto, tienen que ver con el nivel de... Por supuesto, hemos visto con el tipo de apego que el adulto de referencia ha padecido o ha disfrutado o se ha visto sometido, mejor dicho. Pero ¿y el trauma? ¿Los buenos o malos tratos también tienen que ver con los posibles traumas que tengan los adultos? Pues la dejo abierta. Sí, desde luego. Es decir, en la medida que uno se desarrolla en un entorno con un apego seguro, eso se convierte en una armadura protectora para cuando llega la adversidad, ¿no? Porque en un apego seguro lo que ocurre es que se va produciendo un aprendizaje para tener la capacidad de calmar tus estados emocionales, lo que se llama regular el malestar, ¿no? Eso es lo que proporciona una crianza con seguridad, que el niño, a base de haber sido calmado muchas veces y de haberle dado un sentido a sus estados emocionales, logra una representación de eso y luego es capaz de calmarse por sí solo, ¿no? Cuando llegan los momentos difíciles. Entonces, cuando aparece un trauma, en la medida que tú has tenido una experiencia de seguridad anterior, vas a poderlo manejar mejor. No significa que no te vaya a impactar, pero que el impacto lo vas a poder manejar de otra forma mucho más saludable. Y eso lo vemos pues en terapia, ¿no? Cuando nos llegan familias seguras y viven una experiencia traumática,
pues enseguida tienen recursos para poder ayudar a sus hijos, para lo que va apareciendo en terapia como una modalidad más saludable de enfrentarlo, enseguida lo implantan y la recuperación es mucho más rápida que si hemos tenido un desarrollo donde no ha habido esa seguridad y no sabes lo que hacer con las emociones, que son a veces como una patata caliente y lo único que quieres es no sentirlo, ¿no? Entonces influye muchísimo la experiencia anterior y la experiencia de apego. La experiencia de apego está íntimamente relacionada con la capacidad para regular y manejar el malestar. Y va a ser pues una garantía de cómo vamos a afrontar las situaciones adversas que nos lleguen después. José Luis, hacías referencia a las, bueno, y Cristina ahora mismo también, a las familias que os llegan. ¿Cuáles serían las señales de alarma que me podrían hacer pensar que en mi familia algo hay que no está funcionando muy bien y yo como madre o padre responsable decido ponerme en manos de un especialista como sois vosotros dos para que me ayuden a gestionar mi maternidad o paternidad? ¿A qué señal de alarma es la que primero salta y decimos, uy, esto no, parece que algo no va bien? Bueno, puede haber muchas, ¿eh? Pero yo creo que hay una que a mí siempre me resulta de particular ayuda, ¿no? Y es la capacidad de verte a ti mismo, ¿no? Y de ver tu propia mente. Y decir, creo que esto que he hecho ha impactado negativamente en mi hijo y lo he hecho mal y no quiero hacerlo así. Ayúdame, ¿no? Es decir, me veo a mí mismo. Veo que eso impacta en mi hijo, luego puedo ver la mente de mi hijo, con mayor o menor medida, pero la puedo ver y apertura al exterior. Ayúdame, es decir, no me cierro, ¿no? Quiere decir que existe una mínima capacidad de poder reflexionar sobre mis emociones y mis pensamientos y mis actos y cómo estos repercuten en mi hijo y mi hija, y tiene que ver conmigo. No empiezo a culpar a la genética del hijo, o le empiezo a culpar al colegio, o le empiezo a culpar al otro, y tú, terapeuta, resuélvemelo, ¿no? Entonces ahí entramos en un escenario peor. Luego los padres pueden tener más, menos habilidades, pero existe esto que llamamos capacidad, tiene que ver que no es tanto habilidad, que tiene que ver con todo eso que Cristina ha contado, de cómo ha sido mentalizado por la madre, con lo de Winnicott que hemos contado, ¿no? Que son experiencias que tienes que vivir para poder ver la mente del otro. A mí eso me parece una señal de alarma particularmente útil, ¿eh? Y en esa me suelo fijar mucho, especialmente, ¿eh? Y cuando partimos de la idea, tal y como lo has planteado, ¿algo hecho que no estaba bien? O si no, vamos, bien o mal, al final es un calificativo, ¿no? Pero creo que he impactado de alguna forma en mi hijo. Pero ahí nos encontramos con esa emoción tan complicada que es la culpa, ¿no? ¿Qué hacen las familias? ¿Cómo encajan eso de decir, ostras, es que el responsable, ya no es responsable, primero te sientes culpable, luego ya cuando lo procesas te conviertes en, das cuenta que eres responsable, pero de entrada te encuentras con la culpa? ¿Cómo lo manejáis? Bueno, sí, nosotros tratamos de ir hacia la responsabilidad más que hacia la culpa, uh-huh. ¿No? La culpa es cuando puede existir una mayor o menor intencionalidad, ¿no? Normalmente casi ningún padre hace las cosas con deseo de dañar a sus hijos. Son situaciones raras, pues se encontraría con perfiles mucho más patológicos, digamos, ¿no? Casi todos los padres siempre creen que de alguna manera están intentando ayudarles, ¿no? Otra cosa es que en esa manera, esa intencionalidad, no sea la adecuada, ¿no? Entonces ahí intentamos que ellos sean responsables, es decir, que traten de poder reflexionar y de poder probar y sobre todo reparar si no ha ido bien, ¿no? Si vemos que hay una consecuencia en el hijo que no ha resultado positivo, ha resultado dañina, ¿no? Yo creo que eso es importante, me parece a mí, ¿eh? No sé qué opinará Cristina. Sí, fíjate, antes hablabas de Winnicott, ¿no? Winnicott hablaba de la madre o la familia suficientemente buena. Suficientemente buena implica que no hay que ser perfecto. Claro. Una figura de apego no es una figura de apego segura porque sea perfecta, sino es segura porque tiene la capacidad, como decía José Luis, de reflexionar. Oye, pues igual aquí no he estado muy acertada. Y como no he estado muy acertada, reparo y me disculpo. De hecho, la característica fundamental del apego seguro es esa capacidad de reparación, porque con tus hijos no vas a estar siempre en sintonía constante. Somos individuos diferentes y eso implica diferenciación y que va a haber choques, ¿no? Pero luego está esa capacidad de reparo, y precisamente es el cerebro adulto el que repara, el que no está esperando que sea el niño o la niña la que venga a disculparse y a pedir perdón, sino
se nos ha ido esta situación de las manos, hemos terminado discutiendo, no pasa nada, todo tiene solución, ¿no? Y de hecho, cuando tenemos figuras que tienen esa capacidad de reparar lo que aprende, lo que se aprende en la infancia, es que pase lo que pase, se puede solucionar. Y cuando tenemos como adulto esa experiencia de que ocurre algo y no hay salida, es porque nos han faltado experiencias de reparación en la infancia. Claro, porque no hemos experimentado que se puede, que hay salida, claro. Y ahí se puede romper la sintonía durante un momento entre padres e hijos, puede haber discusiones, puede haber peleas, puede haber... Pero si ambos sistemas, sobre todo por parte del más fuerte y el más sabio, existe esa capacidad de decir, creo que me sobrepasé, o creo que no estuve acertado en lo que le dije, o perdí el control, bueno, se produce ese acercamiento que... Desde la honestidad y la empatía se le puede decir, hijo, pues mira, quizá tenías razón en lo que te dije, pero te lo dije de unas maneras totalmente inadecuadas, a gritos, y además te usé palabras malsonantes y cosas que te pudieron herir, lo siento. Eso es lo... Y eso a veces que a los padres les cuesta, porque creen que con eso que pierden la autoridad, ¿verdad? Que, sí, que son padres. Y sin embargo es todo lo contrario, eso vale por 100 sesiones de terapia, ¿no, Cristina? Muchas. Sí, sí. Y con eso vuelven a recuperar, como decía Cristina, la sintonía, la conexión, y vuelven a entrar en la dinámica de la vinculación segura. Y seguimos construyendo, ¿no? Claro, ahí está. Uh-huh. En eso, pues, hay padres que les va costando, ¿no? También pienso que en el mundo de los maestros hay que entrar mucho, ¿eh? Porque los que estamos próximos a ellos, ves un poco de todo. Hay maestros maravillosos, pero hay maestros que tienen que cambiar el chip también, ¿eh? Porque vienen con ideas muy de antes y entonces no han cuestionado las visiones sobre los niños, ¿no? Y yo creo que es importante, porque con ellos se cuece mucho, ¿eh?, a lo largo del día. Bueno, como decíamos, es con quien más tiempo pasan a lo largo del día los niños. Vosotros que sois formadores de formadores, ¿se está cambiando? ¿Cómo están el profesorado? Porque la gran mayoría de nuestros oyentes pertenecen a la comunidad educativa, y cuando digo comunidad educativa me refiero tanto a familias como a docentes. Y los docentes en concreto, ¿cómo va esta cuestión? ¿Van formándose? ¿Hay curiosidad? ¿Van todavía un poco a la zaga? Yo diría que cada vez hay más sensibilidad, ¿no? Una experiencia, por ejemplo, que yo tuve durante la pandemia es que cuando volvieron a incorporarse en las aulas se encontraron con la dificultad que había. Por un lado estaba la mascarilla, por otro lado estaban todos los estados emocionales con los que llegaban los niños, la limitación que tenían para relacionarse y realmente manejar en esos momentos el aula, las clases, fue complicado. Y por mi parte yo puedo decir que varias escuelas se pusieron en contacto precisamente para que habláramos del apego, ¿no? Del apego y cómo los profesores podían ayudar a calmar todo ese malestar que estaban experimentando los niños por esas situaciones tan extremas que se estaban viviendo. Entonces yo creo que sí que hay una mayor sensibilidad, y luego por otro lado también las sensaciones que a veces cuando se habla de educación emocional consideramos que con hacer unas fichas y ponerle unos colores a las emociones es suficiente, ¿no? Y la regulación emocional y el contacto emocional va más allá de la actividad. Implica que ese profesor, lo mismo que estaba diciendo José Luis, que se requiere de las figuras de apego que tengan esa capacidad mentalizante y reflexiva, pues tenga esa capacidad el profesor también, de reflexionar sobre los estados emocionales, de conectar con su propia experiencia emocional y no llevarlo solo a la dinámica, ¿no?, sino ir mucho más allá. El niño no tiene la capacidad, sobre todo el niño pequeño, de organizar sus propios estados y darle un sentido a lo que está viviendo, y necesita que lo esté haciendo el adulto que está con él. Y a veces eso en el aula se escapa, porque están más pendientes de los programas, de claro, cumplir con los contenidos, y lo emocional queda como algo anecdótico, e incluso cuando se aborda como una materia más. Y es una materia que para mí no es suficiente la ficha o el programa, hay que llevarla desde las tripas, ¿no? Hay que ponerle la emoción. Cristina Cortés acaba de publicar su última obra, El invernadero semillero, un libro
ilustrado por Susanne Seminario y publicado por la editorial Desclée, sobre cómo narrar el inicio de la vida cuando se produce mediante fecundación asistida. Cristina, ¿cómo surgió la idea de abordar este tema? Lo cierto es que surge en una sesión de terapia, ¿no? Nos llega a la consulta una familia que tenía dos mellizas de unos 2 años que habían nacido a través de la fecundación asistida, de una ovulodonación, y se estaban planteando cómo contar esa historia a sus hijas, ¿no? Cómo contar, cómo poderla transmitir de la forma más adecuada a la edad. Y mientras estamos compartiendo, ¿no? Pues yo empiezo a hablar, pues que con la edad que tienen las niñas hay que hacerlo igual desde la perspectiva de los cuentos, de la simbología, claro. Y que un jardín, un invernadero nos puede ayudar a hablar de las semillas, de las plantas. Y ellos mismos me proponen, oye, ¿por qué no escribes un cuento en ese momento, ¿no? De porque estamos dentro de una asociación y nos faltan materiales en esta dirección. Y de esa pequeña intervención con esa familia, pues luego surgió el cuento, que lo fui aderezando pues con otros casos que había tratado que tenían un componente parecido, ¿no? ¿Y cuál es esa peculiaridad que tiene la fecundación, o sea, las familias que se urgen por fecundación asistida? ¿Tiene alguna peculiaridad? Bueno, claro, las que llegan a consulta, ¿verdad? Normalmente son procesos de fecundación asistida largos donde se ha vivido mucho estrés. Claro. Y ese estrés sobre todo lo ha soportado la mujer, pero también el compañero, el que está ahí, ¿no? Y a veces son procesos tan desgastantes que cuando nacen, cuando finalmente se produce la gestación y si además ha habido pérdidas, ha habido una o dos pérdidas, abortos anteriores, la gestación se vive con muchísima alerta, con mucho miedo, y cuando ya nace el bebé, cuando tenemos a la niña, a los niños en brazos, todo ese estrés dificulta que se produzca una vinculación adecuada, ¿no? Porque sigue estando ese estado de alerta. Y bueno, el poder organizar, por eso en el libro yo siempre iba, ha habido una experiencia igual muy compleja. En el cuento planteamos pues tres intentos y finalmente el tercero es el que prospera, que no olviden qué es lo que les llevó a esa motivación, ¿no? A esa motivación de querer crear una familia, el poder recuperar a través de la narrativa que se vaya desarrollando todo el aspecto positivo, cómo parten de una pareja que se quieren, que quieren formar, prolongar, extender ese amor que tienen a los hijos que vengan, y que eso es lo que les ha llevado sobre todo a ese inicio, ¿no? A ese inicio de buscar la gestación. Entonces, el libro pretende poder conectar con toda la experiencia positiva, porque muchas veces se queda olvidada, ya ni la recuerdan. Y poderlo transmitir también eso a los niños, ¿no? Al bebé, a la niña. Y luego es muy importante porque estamos hablando de apego seguro, ¿no? Y una de las características que tienen las figuras de apego seguro es que crean historias, que narran lo que sucede, que ponen palabras a los hechos, tanto a las situaciones adversas como a las agradables. Y los niños y niñas que se desarrollan en estas familias tienen la capacidad de preguntar, cuéntame otra vez, y cuéntame no solamente lo bueno, sino cuéntame el día que me rompí la pierna, ¿no? Y ahí en la medida que mamá, papá cuentan esa historia y terminan con una resolución positiva, que es que se fue al hospital, te la escayolaron, ahora puedes saltar y correr, ¿no? No solo te quedas con la rotura de la pierna, pues hace que ellos sean capaces de moverse a lo largo de su biografía. Y eso es muy importante. Entonces, uno de los momentos más importantes de nuestra vida es nuestro nacimiento. Cómo hemos nacido y cómo también hemos sido gestados. Poder tener una narrativa de eso es importante, ¿no? Eso no implica que haya que contar todos los detalles, no. Pero sí que se pueda hablar de ello, que se pueda abordar. Y si ha sido complicado, no vamos a ir a hacer una narrativa con sí. Exacto, ¿no? Sino que le vamos a dar un colorido. Pues hubo momentos difíciles, pero, jo,
todo eso lo superamos y ahora estamos aquí y somos esta familia, en ese caso de 4 miembros, ¿no? Y gracias a todo ese proceso médico, pues estáis con nosotros, os hemos disfrutado en brazos, y como recogemos en el libro, ¿no? El ser madre o padre no depende de la biología, sino depende de los cuidados que se van dando en cada momento y en el día a día. Y precisamente de que no depende de la biología, de eso entiende José Luis Gonzalo Morrodán mucho. Él es especialista en el tratamiento del daño emocional que deja el abandono, ese que sienten las personas adoptadas. José Luis, tras la adopción, ¿los niños logran recuperarse de los problemas con los que llegaron a su familia adoptiva? Bueno, ¿verdad? Casos y casos. Hay de todo. Decir, logran recuperarse... Tenemos que entrar en muchos matices, ¿no? ¿Qué es lograr recuperarse, ¿no? Yo creo que lo que aspiramos sobre todo es a que tras la resistencia que tuvieron inicialmente llegue la resiliencia, ¿no? La resiliencia es una palabra que se está empezando a malgastar. Cierto, cierto, sí. Resiliencia original, ¿no? Y resiliencia no es decir, ala, venga, somos fuertes y a luchar, ¿no? Es otra cosa, ¿no? ¿Qué decimos que aspiramos a resiliencia? Es decir, aspiramos a que ese niño o esa niña, como otros niños que tienen otras adversidades, puedan aceptar, en algunos casos, las heridas que ellos puedan tener, relacionadas con el abandono, relacionadas con otro tipo de experiencias, sí, y que sean capaces de cicatrizarlas y de retomar un buen desarrollo, ¿no? Como dice uno de los grandes maestros de la resiliencia, Boris Irulli, ¿no? Retomar un buen desarrollo y desde la aceptación de esas heridas poder proyectarse al futuro como seres capaces, dignos y merecedores y válidos, ¿no? Y para eso es muy importante que tengan un entorno afectivo y solidario de apoyo, ¿no? Tanto por parte de los padres, que aquí siempre encontramos también muchas diferencias en las familias adoptivas entre unos y otros, y también por parte del entorno, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran desafío. Porque muchas veces, bueno, pues traen heridas difíciles de asimilar. Primero, todo lo que es el duelo con su país de origen, con sus figuras de origen. Segundo, algunos han vivido experiencias de malos tratos, experiencias de abandono, experiencias de abuso. Y luego todo lo que supone el proceso de adaptación aquí, ¿no? Y ahí también diferimos mucho en función del tiempo que hayan estado allá y en función de lo que hayan vivido allí. Claro. Pero, en general, si logramos eso, logramos que sean capaces de transformar muchas veces esas heridas en algo constructivo, con ese entorno afectivo y solidario, se puede decir que los recorridos pueden ser resilientes, ¿no? En ese sentido, yo creo que podemos hablar de recuperación, ¿no? Ahí mucho depende también de la familia adoptiva. Su papel para mí es fundamental, ¿eh? Fundamental que ellos mismos también puedan asimilar sus propias heridas en cuanto al hijo real y al hijo imaginado, ¿no? Ah, claro, claro. Muchas veces, pues grandes, grandes choques, ¿no? Entonces, bueno. Cristina también te puede hablar de adopción, ¿eh? Que también trabaja con ellos. Por cierto, solamente quería decir que el libro Invernadero Semillero es precioso, ¿eh? Es precioso, es cierto. El cuento, incluso para quienes no tengan esa historia, es un cuento que te llega a las entrañas. Y además a mí me parece que el gran logro es que logra hacer sentir a los niños y a las familias que lo importante es nacer envuelto en el amor, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ese es el mensaje fundamental, que ese invernadero semillero es un lugar de amor, ¿no? Entonces, pues con amor te hemos concebido y con amor has nacido. Por esta vía, pero con amor, ¿no? Yo creo que eso está logrado. A mí me parece que es el objetivo fundamental del cuento. Es muy, muy bonito. Es muy bonito, cierto. Te puede contar cosas de las familias adoptivas, ¿no, Cristina? Pues sí, la verdad es que... También. Vamos, me quedo con todo lo que has dicho, ¿no? Va a ser muy importante la capacidad que tengan de reparar la experiencia que no han tenido, ¿verdad? Lo que les ha faltado ha sido la continuidad en el afecto y en el cuidado. Y ser vistos desde pequeñitos, desde bebé, ¿no? Entonces, si la familia es capaz de aportar eso, está reparando lo que no hubo. Y eso va a ser lo más importante, es lo que va a propiciar esa resiliencia que nos dice José Luis, ¿no? Y cuando no hay tanta habilidad para hacer eso, pues entonces podemos tener problemas, porque el alimento emocional es más importante que el físico, ¿no? Y a veces consideramos que estos niños, en la medida que tienen una casa, todo lo físico estructurado, es como que ya está, y no. Lo que más requieren
es que se puedan tener la experiencia que no han tenido anteriormente, que es de que alguien les sonría, les mire. Pues a estos niños les ha faltado lo que hacemos con un bebé, pero qué bonito eres, ¿no? Estas palabras, que estás tan centrado en él. No hay experiencia más cuando se vive con un mayor centramiento por parte de las figuras de apegos cuando tienen un bebé pequeño. Claro, claro. Y eso no lo han tenido, sentir esa sensación de que son el centro del mundo. Y experimentar que eres el centro del mundo es muy importante para que luego no necesites serlo, ¿no? Y sin embargo, si no lo has tenido, ese agujero está ahí. Y lo fundamental es que se pueda cubrir lo que no tuvieron. Ahora hablamos de los niños, pero ¿y cuáles son los mayores miedos a los que se enfrentan las familias de adopción? Por mi experiencia, a veces es cuando no tienen respuesta, ¿no? Es decir, también ocurre, sobre todo si tenemos adopciones que llegan, que son tardías, que han estado 5, 6, 7 años en orfanatos, en instituciones. Ahí ya tenemos un niño que realmente puede traer una carga traumática alta y que cuando llega el afecto, incluso aunque sean familias con muy buenas habilidades, es como si ese afecto no se apegara, ¿no? Claro. Se resbala. Y no encuentran esa respuesta al afecto que están dando. Y el vínculo, el apego, es una danza entre los dos, entre los adultos y los bebés, los niños, las niñas. Y cuando los adultos encuentran que aportan y no reciben, les llena la sensación de lo estoy haciendo mal, claro. Aquí no funciona. A veces pueden trasladar el problema en el niño o también en ellos, ¿no? Pero no saben cómo salir de ahí. Entonces, yo creo que esas son las situaciones que es cuando las familias más sufren porque no saben cómo propiciar esa conexión, ¿no? Y ahí se requiere, pues hace falta más que afecto. Primero hay que curar las heridas que vienen y poder propiciar esa reconexión para que pueda quedarse lo positivo. En el programa de hoy hemos explorado el mundo del trauma, del vínculo, del apego, así como distintas herramientas que pueden permitirnos superarlo. Muchísimas gracias, Cristina Cortés y José Luis Gonzalo Marrodán, por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy. Me quedaría con vosotros charlando toda la mañana porque me parece que lo estáis hablando de una forma muy bonita y os lo agradezco enormemente. Gracias por hacernos este huequito esta mañana. Gracias a los dos y cómo no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Hagamos historia con nuestra propia historia y así ayudar a nuestros hijos a construir la suya. Y tengamos en cuenta las palabras de Osho, abandonar la idea de que el apego y el amor son lo mismo. Son enemigos porque es el apego el que destruye el amor. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene. Desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos.